Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys. Y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez venimos a ver los enfrentamientos 5 y 6 de cuál es el mejor mapa de Fall Guys de los 16avos de final. Así que si queréis ver los mapas que traemos en los dos enfrentamientos del día de hoy, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal y vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Por un lado, en el enfrentamiento número 5 tenemos a Festival de los Saltos, el cual es un minijuego de final de supervivencia que fue introducido en temporada 1 en una actualización que fue antes de la Mid-Season Update. Y este mapa pues trata sobre una versión final de el Club del Salto, que consiste en sobrevivir en pues una plataforma que es un círculo y irá pasando un palo por encima y debes saltarlo y esquivar el gran palo que viene por encima. Si eres el último Fall Guys sobreviviendo, serás el ganador. Por el otro lado tendríamos a Supervivencia en la Nieve, el cual es un juego de supervivencia que fue introducido en la temporada 3 en la 3.5, la Mid-Season Update de esa temporada. Y este minijuego trata sobre sobrevivir en una arena en la cual estarán pues rebotando dos bolas de nieve súper grandes que pueden empujarte y tirarte hasta la lava, y debes intentar esquivarlas, y cuando acabe el tiempo, si aún sigues encima de la plataforma, habrás clasificado. Estos dos minijuegos pasaron en sus respectivos grupos con muy bajo porcentaje respecto al primero, pero aún así son buenos minijuegos, ya que por eso han pasado a la siguiente ronda. Y pues no sé a quién elegirá exactamente la gente, pero va a estar muy interesante ver qué mapa va a ganar. Y ahora que hemos terminado con el enfrentamiento número 5, pasemos al 6. Por un lado tendríamos a Volea de Fans, el cual es un minijuego de carrera que fue introducido en la temporada 2 en la 2.5 Mid-Season Update. Y este minijuego trata sobre una carrera en la que deberás ir yendo por una especie de molinos de hélices y debes ir pasando por distintos de ellos hasta llegar a la meta. Este minijuego fue inspirado para Fall Guys gracias a que lo creó la comunidad. Mientras que por el otro lado tendríamos a Quien Tuvo Retuvo, el cual es un minijuego de carrera que fue introducido en la temporada 6, nada más salir esta. Y este juego trata sobre ir pasando por diferentes salas que se conectan entre tubos que van randomizándose cada vez que entras al minijuego. Y estos te pueden llevar a una sala completamente distinta en las que debes ir pasando por ellas hasta llegar a la meta. Este minijuego le gusta muchísimo a la gente, ya que pues es de los mejores de la temporada, sin ningún tipo de duda, ya que pues es muy divertido de jugar y no sabes qué tubo te va a llevar hasta tu sala favorita. Quien Tuvo Retuvo pasó segundo puesto en su grupo, mientras que Volea de Fans lo reventó a todo el mundo en su grupo. Así que va a estar interesante ver lo que va a pasar, ya que son dos minijuegos de carrera bastante buenos y muy bien elaborados. Así que hasta aquí estaría llegando los enfrentamientos 5 y 6 de los 16avos de final de cuál es el mejor mapa de Fall Guys. Ponedme en los comentarios y votad en la pestaña de comunidad por vuestros dos mapas favoritos, ya que los dos que pierdan serán eliminados de la competición. Y ahora sí, vamos a ir a ver con los resultados de los enfrentamientos 3 y 4. En el enfrentamiento 3, con 159 votos, Las Puertas del Éxito gana por bastante, con un 69%, a Balance Final, que solo tiene un 31%, por lo que Balance Final es eliminado de la competición. Mientras que en el enfrentamiento 4, con 197 votos, Héroes del Aire del Listador sí que le ha pegado una verdadera paliza, con un 78%, a Estampida Pisoteadora, que se quedó con un pobre 22%, por lo que Estampida Pisoteadora está eliminada de la competición. Y con esto tenemos ya al segundo enfrentamiento de los octavos, que va a ser Las Puertas del Éxito contra Héroes del Aerodeslizador. Así que si os ha gustado el grupo de hoy, no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós a todos.